Hola a todos y nos encontramos otra vez por aquí con nuestro diario bíblico que puedes ver aquí mi libro. Se trata de estudiar la palabra de Dios y hacer un arte basado en ese versículo o texto bíblico. Como puedes ver aquí, de un lado escribimos esa porción bíblica o texto bíblico y en la parte de abajo escribimos ya sea una anécdota o un testimonio o lo que te dice esa palabra, lo que me dice a mí, según lo que yo entiendo sobre esa palabra. Y de este lado hacemos el arte basada en esa palabra que escojamos para ese día. Y por aquí te enseño las diferentes páginas que hemos realizado y como puedes ver son cosas sencillas. En algunos casos como este que hemos utilizado, hemos escrito el mismo versículo con distintas letras y las hemos coloreado. Y ahí puedes ver cómo hemos utilizado diferentes técnicas y aquí he utilizado la máquina Cricut que ha escrito esta parte y ha cortado estas piezas. Así que ahí puedes ver otro ejemplo que hemos cortado piezas. Todas estas piezas las hemos cortado para realizar diferentes artes. En este hemos dibujado y hemos utilizado acuarelas y hemos escrito el versículo bíblico a mano, al igual que este, y también hemos utilizado acuarelas. Para este caso utilizamos un stencil donde hicimos estos ladrillos. Y también utilizamos ponchadores. Aquí en este caso utilizamos la máquina Cricut Explore. Aquí también utilizamos la máquina para escribir el versículo y luego coloreamos con Distress Inks haciendo una técnica de acuarelas. Y ahí puedes ver otro estilo y el resto de las páginas, como cada una de ellas es diferente a las otras. Utilizando diferentes técnicas. Utilizando pedacitos de papel o escribiéndolas a mano y coloreando y pintando como esta. Y esta es la última que hicimos, que es un poco así como interactiva. De verdad que me encantó mucho esta página. Y llegamos a la del día de hoy, donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios en Juan 10, 28. Y dice así, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Qué bonito es saber que una vez venimos a los pies de Cristo, ya estamos separados para Él, y nadie ni nada nos podrá separar ni dañar. Si lo haces de corazón, entregándole tu vida a Cristo, serás salvo por toda la eternidad. En sus manos estamos seguros y tenemos la promesa que iremos a vivir a las moradas celestiales cuando Él venga por su iglesia. Reflexiona en esto y piensa si estás seguro de a dónde irá tu alma cuando mueras o cuando Cristo venga. Si no has tomado la decisión por seguir a Cristo, te invito a que vayas en oración, te arrepientas de tus pecados y le pidas a Dios poder entrar como hijo suyo al reino de Dios y poder seguir los pasos de Cristo. No dejes pasar el tiempo. Y de este lado vamos a hacer el arte del día de hoy, que es algo sencillo. Voy a utilizar esta pieza de papel de acuarela y la he cortado del tamaño de la página de mi diario. Y vamos a hacer una idea que vi en el canal de Made It Craft. Así que tengo esta toallita húmeda por aquí porque me voy a ensuciar un poco. Voy a utilizar este color de Distress Ink Peacock Feather, que es mi color favorito. Este es mi color preferido y voy a utilizar mi mano para pintar, ya que nos vamos a concentrar en la palabra mano o en la parte que dice ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Y ahí ves cómo estoy pintándome la mano con el Distress Ink. Y vamos a hacer esa técnica pintando con mi mano. Tenía pensado colocar la tinta como estoy haciendo y antes de colocarla en el papel, rociar agua en mi mano.
Pero estaba tan ansiosa por colocar la mano en el papel que se me olvidó y lo hice automáticamente. Pero luego quise hacerlo y más o menos quedó. Esta técnica de verdad que es súper divertida. Y si tienes niños, quizás puedas utilizar una mano de uno de tus niños para hacer este arte. Si no has tomado la decisión de seguir a Cristo, estás a tiempo. No importa lo que hayas vivido, lo que hayas hecho y lo que eres. Lo que importa es que Dios te ama como eres y que le estás buscando de corazón. Repite esta oración conmigo. Señor, vengo delante de ti, reconociendo que soy un pecador. Perdóname, oh Dios, y permite que pueda ser hijo tuyo. Te suplico, Señor, que entres a mi corazón. He tenido una vida vacía, pero ahora es mi deseo que tú llenes mi vida y que seas mi salvador. Permite que pueda descansar en ti. Desde hoy comenzaré una nueva vida con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y aquí estamos rellenando esta parte que nos quedó blanca del centro de la mano. Coloco un poquito de agua sobre la tapa de la tinta y con un pincel lo pinté. Y lo vamos a secar aquí rápidamente con la pistola de calor para que podamos seguir con lo próximo que vamos a hacer. Y puedes ver cómo quedó mi mano después de lavármela dos veces, así que tendré que lavármela como dos o tres veces más o cuatro. Pero finalmente sale, así que no te preocupes, no es tóxica esta tinta, así que lo puedes hacer con este tipo de tintas o con pinturas también. Entonces nos hemos concentrado en esta parte que dice, nadie podrá arrebatármelas de la mano. Y esa parte la vamos a escribir aquí en el centro de la mano. Voy a utilizar un lápiz porque primero lo voy a hacer así con el lápiz. Y luego voy a utilizar de los marcadores que tengo aquí enfrente de mí, que posiblemente utilice este de color negro y el bolígrafo de Sharpie. Vamos a ver qué vamos a hacer. Y por aquí utilicé este mat que tiene medidas y coloqué el papel de esta forma y con una regla cada media pulgada fui marcando una línea y luego pude escribir esa parte del versículo con una letra sencilla. Y ahora voy a utilizar el marcador para pasarle por encima a las letras. Y aquí estoy escribiendo con este marcador alguna de las palabras que quiero que la letra quede más gruesa. Y ahora voy a utilizar el bolígrafo porque quiero resaltar unas palabras más que las otras. Así que estas van a quedar más finitas con este bolígrafo.
Ok, aquí ya hemos terminado de escribir. Ahora vamos a borrar esas marcas que hicimos con el lápiz. Y aquí puedes ver cómo nos ha quedado. Y vamos a hacerle algo más, así que voy a colocar por aquí un paño. Voy a utilizar la misma tinta de Peacock Feather. Voy a colocar este paño para que no se ensucie la mesa. Y voy a presionar así de esta manera la tinta para que se quede un poco en la tapa. Y le voy a colocar agua. Y voy a utilizar un pincel ancho. Y vamos a salpicar la pintura sobre el papel. Me gusta mucho esta técnica de hacer esas gotitas salpicadas de pintura con agua. Últimamente estoy haciendo mucho, utilizando mucho esa técnica. Y ahí puedes ver cómo quedaron esas gotitas. Y creo que así lo vamos a dejar por ahora. Digo, o hasta aquí. Esta es un arte sencillo. Y aquí ves que lo estoy secando un poco. No es que haya quedado muy húmedo, pero para asegurarnos que esté seco porque lo vamos a pegar del diario. Ya lo tenemos listo, no le vamos a hacer nada más, así que este es un arte rapidito de hacer y sencillo, como puedes ver. No tienen que ser todas las páginas elaboradas. Si ya has visto los videos anteriores sobre el diario bíblico, puedes ver las diferentes páginas que hemos realizado. Y al principio te mostré las páginas. Hay diferentes técnicas y maneras en que las puedes hacer. Puedes utilizar recortes de revistas, puedes conseguir imágenes por el internet, ya sean para colorear o ya coloreadas, imágenes a color. Puedes utilizar die cuts con diferentes formas, figuras, dependiendo lo que sea, ¿verdad? De acuerdo al versículo bíblico. Puedes usar pinturas, puedes hacer dibujos por ti mismo, puedes escribir el versículo con diferentes tipos de letras, lo puedes hacer a mano como también utilizando la computadora. Y son muchísimas las ideas que puedes hacer. Esta idea la hicimos del canal de Made It Craft, que es el grupo de Facebook que estamos siguiendo en Facebook, que se llama Hide His Word in My Heart, donde realizamos un versículo por semana y hacemos el arte. Espero que te haya gustado el diario de hoy y que haya sido de bendición para ti. Recuerda suscribirte a mi canal y te dejo, como siempre, los links para más detalles en mi blog. Te lo dejo por aquí y por aquí para que puedas entrar. Y ahí te enseño otra vez mi mano. Espero que le des like y nos vemos en la próxima. Bye.